Le damos una muy cordial bienvenida a la presentación de tres publicaciones del Tribunal Universitario de Estudios Internacionales dedicadas a una temática muy relevante que son los mercados públicos, en particular el mercado de la Marcel. Me da mucho gusto presentar al doctor Manuel Suárez Lastra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la doctora Sicari por la invitación a la presentación de estos tres libros, que además me parece que juntos generan un panorama muy, muy completo sobre tres partes que tienen que ver con la comercialización y los mercados, ¿no? En el caso de Héctor Castillo y de la Merced, es más bien un recuento histórico de el área alrededor de los mercados de la Merced, no nada más de los mercados y del comercio, sino de pues cómo fue evolucionando la zona, las características de la población, cómo fue evolucionando esa población y cómo se fue convirtiendo en una zona de mercados y cómo se consolidó en la especialización que a partir de los 60 hasta la actualidad. Bueno, ahí hay otra parte de la historia, pero definitivamente el libro que habla de 1900 a 1960, ese periodo de 60 años, explica finalmente cómo podemos ver hoy a la Merced. Entonces, bueno, les quiero platicar un poquito de cómo están estructurados cada uno de los capítulos, que a mí me parece una forma pues, muy interesante de verlo. Primero se ve el contexto general, el contexto político, incluso el contexto global, ¿no? En términos económicos y políticos sociales. Después se hace un análisis de la Merced, ¿no? Tal cual dentro de ese contexto. Y finalmente se muestran en testimonios de personas que han vivido durante ese proceso. Entonces eso lo hace una lectura muy, muy interesante y tiene precisamente unos testimonios extremadamente ricos. A mí me pareció, o sea, es una lectura verdaderamente formidable. El segundo caso, en el de Carlos Bustamante Lemus, que es el de mercados y vendedores en la vía pública en grandes metrópolis. Aquí este es un efecto completamente diferente. En este aquí se habla de los mercados en la vía pública, que cuando uno piensa en la Ciudad de México, en pública, en los mercados, evidentemente eso te remite a informalidad, ¿no? A comercio informal en la vía pública. Y aquí hay cuatro cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En términos de, uno, la importancia de este tipo de comercio por los empleos que generan, ¿no? Porque es una fuente de empleo. Pero por otro lado, y que de alguna manera además son una respuesta a la falta de empleo en la ciudad, ¿no? Bueno, en este caso en la ciudad. Pero que por otro lado también implican una competencia de alguna manera desleal a los comerciantes formales que sí están establecidos. Tiene una serie de afectaciones urbanas, ¿no? En términos de imagen pública, en términos de uso de espacio público, en términos de en varios aspectos. Y entonces ahí hay una pregunta importante que es cómo le das atención a este problema sin necesariamente eliminarlo. Y a la hora, y por eso es importante la comparación con Londres. Entonces, bueno, se realiza esa comparación entre la Ciudad de México y Londres, y muy temprano en el libro, en la introducción, de hecho, se adelanta una conclusión muy importante, que es que el comercio en la vía pública, que es vasto en ambas ciudades, ¿no? En el capítulo donde se habla sobre Londres, se mencionan más de 80 mercados en la vía pública en la Ciudad de Londres, ¿no? Entonces, es una práctica común, pero que han evolucionado de manera diferente, y esto que se debe a las formas de gobierno y de regulación. Y este fue, es un cuaderno en realidad, tiene pues que con 40 páginas, ¿no? Algo así. Este sí habla sobre los mercados específicos en el caso de la Merced. Me gustaría felicitar a Alicia porque es un excepcional resumen
de un trabajo que, si lo ven completo, son, deben ser como 1500 páginas, ¿no? Y después será un libro. Pero este, por el momento, es un excelente, excelente, excelente resumen. Yo les recomiendo los tres libros, ¿no? O sea, verdaderamente son libros que tienen un trabajo impresionante detrás, que abordan la perspectiva de mercados públicos y de áreas de mercados públicos desde diferentes perspectivas, y que juntos los tres creo que hacen un conjunto muy, muy interesante. Ya no voy a cambiar. Tres publicaciones que efectivamente son resultados de investigaciones muy amplias, muy profundas, muy sistemáticas, y que yo creo que aportan a una temática muy relevante para la ciudad. Siempre el comercio popular ha sido importante, pero nunca más que ahora, quizás en un mundo globalizado, porque ahí está el empleo de los sectores populares y porque la ciudad justamente se ha terciarizado, pero se ha terciarizado en gran medida hacia esta informalidad del comercio. Entonces, creo que arroja luz el trabajo de Héctor, trabajo que vine a hacer hace muchísimos años. Me da un gusto tremendo que hoy ya sea un libro que se pueda dar a conocer ampliamente a todos los estudiosos y también a los que están interesados, porque Héctor realizó toda una investigación participante, como es su estilo de investigar, y creo que se ven los resultados, su conocimiento profundo de no solamente de los tipos de comerciantes, sino de las organizaciones, de los comerciantes, del poder que hay detrás de todo este comercio popular. Y también el libro de Carlos Bustamante me da un enorme gusto, porque sé que ha sido un esfuerzo de Carlos increíble, y creo que, bueno, la originalidad del planteamiento de Carlos le da a esta temática también una nueva perspectiva para el análisis. Comparar nuestros mercados con los de Londres realmente es una aventura académica, intelectual, muy importante, y bueno, creo que es muy valioso el resultado. Y bueno, no voy a hablar de la Merced y este cuaderno, que es simplemente un adelanto de una investigación también muy importante que se realizó, coordinada por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, pero que próximamente esperamos tener un libro que justamente recupere todo ese trabajo de investigación colectiva que se realizó. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a un destacadísimo investigador de nuestra universidad y también un querido amigo, el doctor Juan Pablo Antún. El libro de Carlos, el libro de Héctor, ya fueron comentados, son maravillosos, entonces empiezo a decir lo mismo, son maravillosos. Entonces, pues cómprenlos, ¿no? O sea, es eso. ¿A qué va? Ahí está. Voy a hablar un poquito más sobre el otro, sobre el cuaderno de la Merced, de los mercados de la Merced. ¿Qué es la Merced? ¿Qué hay en la Merced? En la Merced hay 11 mercados, hay 9 iglesias, 12 escuelas, 4 plazas públicas, un centro de salud, 7 estaciones de metro, 12 estaciones de metrobús y gente entrañable que vive allí por generaciones de generaciones. ¿Qué son estos 6 estudios del PUEC? Bueno, hacen un diagnóstico integral, brinda información nueva, actualizada y sistematizada para entender las características y los procesos que permite planear, planificar, ordenar, promover el desarrollo económico, urbano, arquitectónico, social y cultural de la zona de la Merced. Eso es lo que pretendemos. Solo nos resta decir sobre este cuaderno que en realidad fue una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad que financió esta investigación, y que la verdad que todos nuestros investigadores e investigadoras se entusiasmaron muchísimo con la posibilidad de incidir en una política pública que debía ser diseñada para poder recuperar ese espacio ante una situación de emergencia como se había creado en el momento del incendio. Yo creo que lamentablemente no tuvo continuidad el desarrollo del proyecto, pero bueno, la universidad cumplió con dejar justamente toda esta información, todas estas ideas, todas esas estrategias que esperamos que sean recuperadas por quienes tienen la responsabilidad del gobierno de la ciudad de echarlas a andar.